Hola a todos, soy Liliana Huitrago, gerontóloga del programa de persona mayor de Compensar y hoy quiero hablarles sobre la gratitud, sus beneficios para la calidad de vida de las personas mayores. La gratitud debe ser practicada en todas las etapas de nuestra vida, desde que somos pequeños hasta que envejecemos. Sin embargo, es importante que una persona mayor lo acoja con más eficiencia, ya que al envejecer surgen cambios importantes como la jubilación, la pérdida de los seres queridos, cambios físicos inherentes al paso del tiempo, entre otros. Y esto puede desequilibrar su felicidad y su tranquilidad emocional. Expresar gratitud es la mejor de todas las estrategias para alcanzar la felicidad. Y esta frase es de Soha Limbaugh-Mirky, doctora de Psicología Social de la Universidad de Stanford, y me hace pensar en lo que significa la gratitud y su finalidad. Cuando uno vive expresando gratitud, es capaz de valorar todo lo que tiene a su alrededor, como la naturaleza, las personas o las experiencias, por pequeñas que puedan ser. Puedes darle un valor a todo lo que hay a tu alrededor. Quienes expresan gratitud viven con atención plena a aquellos detalles del día a día, que a muchas otras personas se les escapa. Diferentes investigaciones han demostrado que las personas que expresan gratitud también tienen una salud física y mental mejor, así como una mayor resistencia emocional. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Mindfulness de la Universidad de Los Ángeles ha demostrado que la gratitud cambia nuestra estructura molecular del cerebro, ayuda a que la materia gris funcione mejor, mejorando nuestra salud física y mental y nos convierte en personas más felices. Así que surge la pregunta, ¿por qué es tan importante expresar gratitud y cómo eso hará que se sienta más feliz? Pues ser agradecido nos beneficia porque, primero, aumenta la felicidad y el bienestar. Una persona agradecida se enfoca únicamente en lo que tiene y no en lo que le hace falta o en lo que añora. El hecho de valorar lo que cada quien posee sin compararse con los demás te hace más feliz. Segundo, desarrolla una actitud positiva ante la vida. Cuando uno es agradecido, tiende a ver el lado bueno de las cosas, lo que se traduce en más felicidad en su día a día. Tercero, ayuda a hacer felices a otras personas. Por ejemplo, cuando a uno lo valoran en su entorno, ya sea en su hogar, en su trabajo, sus amistades, y estas le agradecen su ayuda en un tema importante, se siente mucho más feliz. Una persona agradecida no solo es más feliz consigo misma, sino que beneficia la vida de los demás. Cuarto, el agradecimiento fortalece las relaciones. Asimismo, este valor puede ayudar a construir fuertes lazos y conexiones sociales, a fortalecer las relaciones existentes y alimentar las nuevas. De hecho, varios estudios han demostrado que las personas que sienten gratitud hacia individuos particulares experimentan relaciones más cercanas y de mayor calidad con ellos. Quinto, expresar gratitud refuerza la autoestima y el amor por uno mismo. Al momento que usted descubra cosas increíbles, ha logrado cuanto ha hecho la gente por usted, se sentirá más seguro y feliz. Infortunadamente, para muchas personas es más sencillo o natural enfocarse en los fracasos, decepciones, en los desaires o en las heridas. Pero la gratitud puede ayudarle a desaprender ese hábito y ayudará a que se mantenga con una imagen más positiva de usted. Sexto, finalmente la característica más importante de la gratitud es la capacidad de repeler las emociones negativas y la disminución de sentimientos como ira, amargura, celos y codicia. Es difícil sentirse culpable, resentido o enfurecido cuando te sientes agradecido. Por estas y más razones, la gratitud se conoce como el sinónimo de la felicidad. Así que quiero compartirles algunos ejercicios sencillos para realizar a diario y practicar la gratitud en este tiempo de pandemia y en estas épocas navideñas. Primero, nada más que levantarse de la cama antes de poner un pie en el suelo y dar gracias a Dios por algo.
por ejemplo, por su salud en este momento, por tener la posibilidad de tener cerca a sus familiares, porque esta situación nos ha llevado a ser un poco más responsables, por la colaboración en la casa, por cualquier situación, agradezca. Segundo, escriba una carta de agradecimiento a alguien, un familiar, un amigo, su pareja, un compañero de trabajo. Todos tenemos personas que hacen cosas buenas por nosotros y quizás a veces no lo valoramos. Damos por hecho que lo tienen que hacer porque siempre lo han hecho así. Pero si usted se toma un tiempo para pensarlo, se dará cuenta que eso no es así. Seguramente a esa persona le gustará darse cuenta que usted valora lo que hace por usted y se lo hará saber. Tercero, practique meditación. Concéntrese en respirar, en sentir su respiración, en dar las gracias por algo que está ocurriendo en este momento, por algo que ocurrió en el pasado o por algo que se imagina que va a ocurrir en el futuro. Cuarto, agradézcase algo a sí mismo. Cada día trate de identificar una cosa positiva, algo que le haya gustado de usted mismo ese día y felicítese por ello. Puede ser verbalmente, haciendo algo que le agrada. Para ello, cuando finalice el día, hágase la siguiente pregunta: ¿qué me ha gustado de mí mismo hoy? Y céntrese en cosas cotidianas como, por ejemplo, me ha gustado el rato tan agradable que me he dedicado después de comer a leer un libro, me ha gustado que hoy me he permitido no hacer nada, me ha gustado que hoy he compartido con mi familia y así muchas otras cosas. Así que sea agradecido todos los días y observe los múltiples beneficios que tiene esto en su salud mental y física. Si lo practica a diario, su vida mejorará y se sentirá más pleno y satisfecho. Deseo que este contenido haya sido de su agrado e invitarlos a visitar la tienda virtual de Compensar, donde encontrarán un sinnúmero de cursos de actividades para ustedes. Por ello, ponte on con Compensar y Persona Mayor, porque ser persona mayor en Compensar es todo un estilo de vida. Felices fiestas. Gracias.